muestro rápido un poco cómo lo entreno desglosados a los juegos, como hice ayer con los perimetrales, cómo lo hago también con los hombres grandes, y después juegos para defensa de zona, la combinación entre el juego interior, lo que es dentro y fuera, lo considero muy importante para un equipo. A ver, nosotros para entrenar este equipo que tuvimos ahora en la selección, que fue solamente una semana, elegimos cuatro juegos para perimetrales y cuatro juegos para grandes. Consideramos que es importante tener conforme a todos los jugadores del equipo, más allá que después depende del rival o donde saquemos más ventajas, durante un partido se utilice más una manera de jugar el ataque, una manera ofensiva, que otra. Pero más allá de eso, como entrenador me gusta mucho que la pelota pase siempre por el poste bajo, porque considero que es una acción donde la pelota pasa por el poste bajo, que desde ahí podemos crear juego colectivo. No solo para tenerlo conforme al hombre grande que reciba, sino muchas veces para crear tiros también para los tiradores, acciones para los tiradores. Para mí una postura defensiva es casi normal cuando la pelota está acá en el frente o cuando va a un lateral, todos los equipos saben cómo defender esas acciones, pero se dificulta un poco a los equipos cuando la pelota está en el poste bajo. Al menos yo creo que si la pelota está acá, dependerá también mucho de la capacidad del hombre que la tiene, pero que ya las acciones defensivas colectivas tienen que empezar a ser diferentes, en donde se reduce la defensa, en donde con una acción más podemos encontrar no solamente una anotación de la pintura, sino también algún tiro de los hombres perimetrales. El juego de poste bajo no lo considero solamente con los pivots, sino con cualquier hombre del equipo que saque ventaja física. Puede ser con un alero en el poste bajo o, por ejemplo, nosotros, nuestro base de recambio en esta selección era Bruno Prandi, un chico que jugó acá en Central también con nosotros, y es grande, y es el base, y bueno, cuando él ingresaba nosotros hacíamos una acción donde lo poníamos en el poste bajo a él, porque desde ahí es como que creábamos el juego ofensivo del equipo. Entonces, no solamente con los pivots poste bajo, sino también con cualquier hombre que pueda sacar ventaja desde ahí. Bien. Ahora les voy a mostrar algunas acciones de los juegos desglosados, como para que vean cómo entrenamos la secuencia de los grandes. A ver, primero los pivots adentro, ponete primero acá, dale, acá, los balones arriba, bien, los balones arriba, pónganse de frente al balón, bien. Vamos a arrancar de frente, el balón. Vamos a arrancar como que estamos haciendo una cortina para un alero, postura de cortina. La idea es esta, anda al córner. Yo soy el defensor de él y el hombre que pasa va a hacer que el defensor haga una acción con él para defender esta acción. Entonces, una acción de chequeo acá. Entonces vos vas a cruzar el pie izquierdo a la pintura para recibir la pelota del frente y terminar desde ahí. Está, postura de cortina, cruza el pie izquierdo, recibo enfrentando y tiro, dale, vamos a movernos un poquito, dale, vamos, dale, cruza el pie, importante el fundamento, como hablamos siempre, bueno, dale, un poco más en el poste medio, ahí va, corte por la línea final, bien, ahí va, ahí va, pie izquierdo, cambio, no te apures, espera que se mueva el balón, dale, no saltes, solamente pie de pivot, dale, no te muevas antes que el balón, siempre la lectura del balón, eso está bien, bien, eso está bien, pásenle arriba a los grandes, pedí la pelota arriba, dale, va,
Va. Dale, una vez más. Dale. Dale, ahí nomás. Bien, tiempo. Los pasadores acá. Dale, córranse. Bien. Ahora lo que vas a hacer es como cuando recibís una cortina de cualquier acción de un chico, es armarla. Mira dónde está el balón. Ponete con el balón. Es armarla hacia el frente y pasar duro por línea final. Y le vamos a pasar el balón cuando salga de abajo del canasto, cerquita. Unas veces ahí y otras veces en el recorrido, sacó la ventaja y recibe ahí y termina desde ahí. ¿Está? Vamos. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos te muestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga